Listo, ¿se escucha bien mi audio ahí? Por favor, me confirman. Sí, doctor, Hola, se escucha. Jennifer. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir iniciando la clase. ¿Cuántos son ustedes en la clase? ¿Su grupo cuántos integrantes tiene? Ahora tenemos 26 participantes. ¿Saben cuántos son? ¿Quién es el delegado del salón? ¿El grupo? ¿Hay delegado? No hay delegado, doctor. Buenas tardes. Ah, ya. Buenas tardes. Ah, ya, entonces. ¿Pero saben cuántos son ustedes? Son. Creo que somos 34. No me Sí, acuerdo. doctor. Algo de 34, 33. Ah, ya, entonces sí estamos. Bueno, ya casi todos, ¿verdad? Listo, entonces. 33 más o menos. Gracias, Miguel. Ya, entonces vamos a ir iniciando ya. Voy a tomar en cuenta los que están presentes. Y bueno, si agrega un compañero, lo voy a tomar en cuenta también en la asistencia, ¿ya? No hay problema. Pero yo creo que ya estamos en la mayoría. Un poquito, déjenme tomar esos datos. Si se pierde el audio, por favor, o no se escucha bien, me lo escriben al chat, ¿ya? Y para poder tomarlo en cuenta, ¿ya? Listo, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y el título de verdad es bastante amplio, ¿no? La idea no se pretende cubrir en realidad todo lo que podrían ser las enfermedades sistémicas. Pero por lo menos la intención es crear la curiosidad, ¿no? De cuántos hallazgos podemos encontrar en el ojito debido a estas enfermedades sistémicas, ¿no? Y a ustedes les permite con el paso del tiempo, ¿no? Que van a llevar las diversas asignaturas y también llevar en su práctica clínica, ¿no? Poder identificar ciertos aspectos que nos van a permitir, muchas veces ayudan al diagnóstico, pero también muchas veces nos permiten también poder ver la evolución del cuadro clínico, ¿no? Entonces, por eso la importancia de identificar ciertos signos, síntomas y evaluar las características en el desarrollo de las enfermedades. Entonces, vamos a iniciar algunos desórdenes oculares relacionados a aspectos endocrinológicos. Entonces, si hablamos de endocrinología, digamos, uno de los que más importantes tenemos en endocrinología es la diabetes mellitus, ¿verdad? La diabetes mellitus es una enfermedad de salud pública. Miren esta gráfica con qué velocidad de crecimiento se ve a lo largo del tiempo, ¿no? Miren. Acá tienen esta gráfica acá. Miren, al 2000, 151 mil millones de personas con diabetes mellitus en el mundo. Y para el 2019 se vio que había 463 mil millones de personas en el mundo. ¿Ya? Y para el 2045, una proyección no hecha desde el 2019, se está hablando de 700 millones de personas, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy prevalente en el mundo y que el principal problema, ¿no? Es que tener diabetes mellitus
trae como consecuencia tener riesgo de otras patologías sistémicas. Por ejemplo, tener diabetes mellitus incrementa el riesgo hasta en 3 a 5 veces de un infarto de miocardio, puede incrementar el riesgo en más de 2 veces de tener un accidente cerebrovascular. Y con respecto a la visión, tenemos un riesgo de 20 veces de incremento en el riesgo de ceguera. Entonces, he ahí la importancia de entender los cambios que se producen a nivel del globo ocular debido a la diabetes, ¿verdad? Entonces, se tiene un alto riesgo de ceguera. La principal causa de ceguera es la debida a retinopatía diabética, ¿ya? No vamos a abordar ampliamente la retinopatía diabética en esta clase, porque tenemos una clase que se las va a dictar con enfermedades vasculares, ¿no? Y en ellas seguramente se va a abordar la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva. Sin embargo, sí hay que tener factores, ¿no? De riesgo que influyen tanto en la retinopatía diabética como en los demás cambios que explicaré que se producen en el globo ocular. Uno de ellos es el tiempo de enfermedad, ¿no? De diabetes. Cuanto más tiempo tiene uno de diabetes, pues puede tener mayores complicaciones a nivel ocular, entre ellas la retinopatía diabética. Tener niveles altos o no controlados de glucosa, se pide que la hemoglobina glucosilada esté en menos de 7%, sería lo ideal, ¿no? Como un buen control de glucosa. Y factores como tener una presión arterial no controlada, tener el hábito tabáquico, ¿no? De fumar, un peso y grasa o colesterol no controlado. Y bueno, la predisposición genética que en sí no podríamos modificar, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Luego, puede ser un motivo de consulta de un paciente con diabetes, el cual pueda referir que por momentos ve borroso o no ve claramente, ¿no? Y estos asociados a episodios en los cuales ha habido un mal control de la glucosa. Entonces, en ellos puede haber un fenómeno transitorio en los cuales se incrementa el error refractivo que estos pacientes tienen. Por ejemplo, si hay un incremento en el humor acoso, ¿no? De la glucosa, como vemos acá, en este sector vemos que hay un nivel normal de glucosa, pero acá en esta área vemos un incremento en el nivel de glucosa, ¿no? Sobre 200, 200, 265, 300, está la escala, ¿no? ¿Qué va a generar ese incremento de glucosa en el humor acoso? Pues va a generar que la glucosa se acumule a nivel de la corteza del cristalino y este va a traer líquido hacia el interior del cristalino, ¿no? Entonces, este líquido que se acumula en el interior del cristalino hace que aumente su longitud antero-posterior, ¿no? Esta longitud anterior se incrementa, como vemos, llega hasta acá ahora. Y entonces lo que va a hacer es que el cristalino tienda hacia la miopía, o sea, se hace más miope el cristalino, ¿no? El lente que tenemos aumenta su poder dióptrico hacia la miopición, ¿ya? Y lo que va a hacer que uno cambie su refracción, ¿no? Entonces, se miopiza la visión debido al aumento de glucosa, ¿no? En el humor acuoso. Lo bueno es que el fenómeno es reversible, ¿no? Cuando mejora los niveles de glucosa, este cristalino se deshidrata y tiende hacia la hipermetropía, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. El segundo aspecto es las cataratas. Tanto en diabéticos tipo 1 y tipo 2 va a haber una mayor predisposición a hacer cataratas. Si son muy jóvenes, como en los diabéticos tipo 1, las cataratas van a ser típicas, bilaterales, ¿ya? Y lo que va a pasar es que se van a formar inicialmente pequeñas vacuolas
subcapsulares, como vemos acá, pequeñas, ¿no? O también a nivel posterior, a nivel subcapsular posterior, ¿ya? Y que después se van a ir uniendo poco a poco y van a formar una catarata blanca, ¿no? Acá tenemos una opacidad subcapsular posterior, una opacidad cortical anterior, ¿ya? Y estas se van a ir juntando y van a dar una catarata blanca, completamente todo el cristalino se vuelve blanco, ¿no? Por eso le dicen cataratas en copos de nieve, inicialmente, ¿no? Como copos de nieve, hasta que todo el cristalino se opacifica y formar una catarata blanquecina o lechosa, ¿ya? Y bueno, en los diabéticos tipo 2 van a formar la misma catarata senil, que es la catarata córtico-nuclear, ¿no? Predomina nuclear, un color más amarillento, ¿no? Esta misma catarata senil, pues, se va a presentar a más temprana edad, ¿no? Va a acelerar la formación de cataratas, la diabetes, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos encontrar en un paciente diabético? A veces los diabéticos muy mal controlados, en los cuales ya han presentado retinopatía diabética, ¿no? Ven acá el fondo de ojo típico de una retinopatía diabética, en el que se encuentran las muy conocidas microaneurismas, el primer signo, ¿no?, en la retina debido a la microangiopatía o retinopatía diabética, y luego vemos manchas algodonosas, exudados, hemorragias intraretinales, como se pueden observar acá. ¿Qué va a pasar? Que pues toda esa sangre que no llega a su lugar va a generar áreas de hipoperfusión, ¿no? Esas áreas de hipoperfusión, buscando que haya mayor vascularización en esas áreas y que haya reperfusión, van a secretar este factor de crecimiento endotelial, ¿ya? Y ese factor de crecimiento endotelial, el problema es que van a generar vasos de manera desorganizada, ¿ya? Tanto a nivel de la retina, pueden pasar a vitrio, y por eso es que pueden generar retinopatías diabéticas proliferativas, crecimiento de retina, pero también pasan al segmento anterior, y este factor de crecimiento endotelial, y van a generar vasos a nivel del iris, ¿no? Entonces esos vasos a nivel del iris los vamos a llamar rubiosis, que van desde el borde de la pupila hacia el ángulo iridocorneal, ¿no? Y si llegan al ángulo iridocorneal van a crear estas mallas, ¿no? Estas mallas vasculares a nivel del ángulo iridocorneal, y con ello van a impedir el adecuado drenaje del humor acuoso. Consecuencia de estos pacientes van a tener cuadros de hipertensión ocular, ¿no? Que si dañan el nervio óptico también se va a sumar un glaucoma, ¿no? El famoso glaucoma neovascular. ¿Ya? Listo. ¿Qué otras, por último, podríamos ver? Las neuropatías, ¿no? Que en realidad es una mononeuropatía de origen vascular, ¿no? No es como las otras neuropatías, también podemos conocer, por ejemplo, se comprime, ¿no? Nervio óptico por un aneurisma, ¿no? Un tumor, ¿no? En este caso no. El origen de la neuropatía es el origen vascular, como todo el fenómeno que vemos en retinopatía diabética. ¿Ya? Entonces, como es de origen vascular, los afectados van a ser acá los pequeños vasitos, ¿ven? Que circulan por el interior del nervio, ¿no? Entonces, lo que va a generar es en la clínica un inicio generalmente brusco con un dolor retroorbitario intenso, ¿ya? Que podría ser la primera manifestación de la diabetes, ¿sabes? Pacientes que no tienen todavía diagnóstico de diabetes pueden presentar esto, ¿no? Si se, el par craneal más frecuentemente afectado es el tercer par craneal, ¿ya? Pero también puede estar afectado el cuarto, el sexto y el facial, ¿no? En estos casos, como vemos en este paciente, ¿no? Podemos ver que hay una desviación del globo ocular, ¿no? Se inicia desde la parte externa, podemos ver que hay una ptosis primero, ¿no? Una ptosis peripheral y cilateral al lado de la lesión o del par craneal afectado, ¿no? Y luego, como va a haber parecia de los músculos, generalmente el recto interno, entonces va a haber una desviación del globo ocular hacia el lateral, ¿no? Ya que el recto interno está debilitado,
ya también se pueden afectar el recto inferior, el oblicuo inferior. Entonces vamos a ver que hay una desviación del ojo hacia el lado contrario a la afectación de estos músculos, ¿no? Y esto va a generar pues en el paciente un estrabismo divergente, ¿no? Tomemos en cuenta acá que las fibras parasimpáticas del nervio están respetadas y por ello es que va a haber una dilatación, en todo caso, pupilar normal, ¿no? A diferencia que será compresivo, en que la dilatación pupilar, en ese caso, lo encontraríamos una pupila dilatada, ¿no? O con un defecto pupilar. En estos casos no hay ningún defecto pupilar en la clínica. Otra patología muy característica de la endocrinología pues es el hipertiroidismo, ¿no? Ya ustedes en hipertiroidismo seguro siempre que ven un paciente y les llama la atención el exoftalmo, ¿no? Es bien, bien característico, ¿no? Es más, ven un paciente con exoftalmos y lo primero que van a pensar es en hipertiroidismo, ¿no? Eso asociado, ¿no?, a algunas otras signos que puede tener el paciente, como el bocio, ¿no?, o sea, en la enfermedad de Graves, o ya los signos de temblor, la agitación, ¿no?, la taquicardia que presentan estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta patología? Pues lo que se ha visto es que los receptores TSH, ya, y los receptores del factor de crecimiento similar en la insulina, que están presentes también en la glándula tiroides y reaccionan ante los autoanticuerpos en esta enfermedad, también están presentes en los tejidos orbitales, ¿no?, como los músculos externos de la órbita y el tejido adiposo. Como ven acá, al reaccionar con estos receptores, ¿no?, van a generar que se incremente, ¿no?, la producción ya de algunas sustancias, ¿no?, como proliferación de miofibroblastos, adipocitos, ya, y también se va a activar una cascada inflamatoria, ya, como acá vemos, como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleucina 1 beta, ¿no? Entonces, eso sumado a la generación de adipocitos y ácido hialurónico, lo que van a generar a nivel de la órbita es una remodelación orbitaria, ¿no? Entonces, esa remodelación periorbitaria va a generar cambios y va a ser llamado, en sí el cuadro en conjunto, una oftalmopatía tiroidea. Ya, como acá se menciona, aproximadamente el 30 y 50% de los pacientes con hipertiroidismo desarrollan una oftalmopatía tiroidea, ¿ya? En la mayoría de los casos, de manera leve, pero en otros cuatro, en otros casos es de manera más llamativa y con mayores complicaciones a nivel ocular. Entonces, a veces pueden proceder al cuadro de hipertiroidismo franco o ocurrir mucho después, ¿no?, de que se manifiestan en la clínica del hipertiroidismo. La oftalmopatía tiroidea aguda es una emergencia, ¿ya? Cuando hablamos de una oftalmopatía tiroidea aguda, es cuando hay una afección del nervio óptico y de la córnea, ¿no? Un paciente con una oftalmopatía tiroidea que tiene una pérdida brusca en la visión o tiene una lesión a nivel corneal evidente, pues tiene un gran riesgo de ceguera permanente. Entonces, en esos casos hay que actuar de manera rápida, ¿ya?, para corregir el problema. No es tan frecuente, se da en 3 a 5% de los casos, entonces, si bien es cierto, tenemos que tenerlo en cuenta, no es tan frecuente, ¿no? Entonces, iremos describiendo algunas cosas típicas, ¿no? Por ejemplo, la retracción palpebral que encontramos en el hipertiroidismo, podemos ver que, como en este caso, puede ser unilateral o bilateral, ¿no?, como las demás fotografías, ¿ya? Y si empezamos a describir, diremos que, por ejemplo, como lo que se menciona en el signo de Darwin-Clé, ¿ya?, que consiste en una retracción tónica, ¿ya?, del párpado superior, de tal modo que ponen descubierto la esclera. Mira bien acá, hay una retracción
túnica del párpado superior, y en este caso también, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay esa retracción tónica, está el descubierto a la esclera superior, ¿no? El borde superior de la córnea, que ya vemos el signo de Dalrymple. Y también tendremos el signo de coche, por ejemplo, en esta mujer, en la cual vemos que tiene una mirada fija, ¿no? Con un aspecto de temor. Y en la cual queda bien marcada la mirada, ¿no? Como que estuviera en una fijación atenta, ¿no? Entonces, ese es el signo de coche. Y podríamos pedir también al paciente, como en este caso, que dirija la mirada hacia abajo, ¿ya? Y en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, de manera normal, en este ojito izquierdo, que el párpado desciende con el globo ocular. En cambio, en este caso, hay un descenso retardado o incompleto del párpado superior en la mirada hacia abajo, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar el signo de Von Graff. Entonces, esas características debemos evaluar. Y también es importante, pues, evaluar los movimientos oculares, ¿no? Entonces, al paciente, independientemente de cómo van los párpados, también le pediremos que mire hacia abajo, mire hacia arriba, hacia los lados laterales, y ahí podemos también evidenciar, ¿no? Cómo están afectados los músculos extraoculares, ¿no? Principalmente, por ejemplo, acá cuando le pedimos que mire hacia abajo, en esta imagen B, ¿no? Ven que acá hay un descenso adecuado del globo ocular izquierdo, pero acá hay una limitación, ¿verdad? Entonces, esa limitación de la depresión de este ojito, en este caso el ojo derecho, es algo muy frecuente, ¿no? La limitación de la mirada hacia abajo. También puede darse cuando decimos al paciente que mira hacia arriba y, por ejemplo, en este caso en el ojo izquierdo hay una limitación o defecto en la elevación del ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, todo eso debido a una miopatía restrictiva, ¿no? Los músculos oculares están limitados en sus movimientos debido a un factor mecánico, ¿no? Entonces, de ellos, principalmente hay que recordar que principalmente afectado es el recto inferior, ¿ya? Pero también pueden estar afectados el recto medial, los músculos rectos superiores, como en la primera imagen. Entonces, el exostalmo, pues habíamos hablado al inicio que es algo bien característico, que también puede ser simétrico o asimétrico, ¿ya? Eso lo medimos por exostalmómetro de Hertel, ¿no? Generalmente medidas a 20 milímetros, mayores de 20 milímetros, hablamos de proptosis, ¿no? Entonces, y eso, como les mencionaba, puede traer un riesgo, ¿no? Primero, inicio, los principales síntomas, pues, fueron la fotofobia y hiperemia conjuntival, pero luego podemos ver que ante una exposición mantenida de la córnea, podría esta lesionarse, ulcerarse, ¿no? Acá en esta imagen ya vemos una pequeña úlcera a nivel de la córnea, ¿no? En el ojo izquierdo, pero en estos casos ya se ha sobreagregado una queratitis bacteriana, ¿no? Que puede ser ya una complicación más grave y generar un daño permanente a nivel del globo ocular, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la queratitis de exposición debido a un exostalmo. También en algunos casos, debido al proceso inflamatorio, habíamos dicho que se activa una cascada inflamatoria, entonces vamos a encontrar edema periorbitario, quemosis, ¿no? Edema de las conjuntivas. Y en algunos casos, como unas bolsas que se forman en la parte inferior o superior, ¿ya? Llamados prolapsos de grasa, ¿no? Prolapsos de grasa en los párpados, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que teníamos ya que tener en cuenta también urgencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso en que toda la inflamación y la remodelación periorbitaria genere compresión del nervio óptico. En esos casos, pues vamos a entender, si es de una evaluación aguda, un edema de papila. Vemos acá los bordes borrosos, hay hemorragias en astilla, ¿no? Papilares, y cierto edema peripapilar, ¿ya? Y si esto no se corrige a tiempo, ¿no? Este cuadro pasa a este cuadro de acá, que ya va a ser una atrofia óptica, en lo cual la papila se note pálida, ¿no? Y es un nervio óptico ya no funcional. En estos casos ya
En la clínica vamos a ver a un paciente que no solo ve borroso, sino que ya ha perdido la visión, ¿no? Este es el paso final o último en una neuropatía óptica estiroidea, ¿no? En la cual puede llegar a la ceguera. Entonces, el tratamiento que tenemos que tener en cuenta, pues, ante todo, pues, los factores de riesgo, como dejar de fumar, porque un paciente con hipertiroidismo puede incrementar el riesgo de hacer una orbitopatía tiroidea. Los tratamientos propios del hipertiroidismo, como son el uso de tiamidas, una tiroidectomía total o parcial según sea indicado, sumado a yodo radioactivo, y el uso de esteroides, que va muy bien en los casos cuando hay orbitopatía tiroidea. ¿Ya? Ahora, luego tendríamos que ver, de acuerdo a cómo está clasificado esta orbitopatía, qué tratamiento dar. Por ejemplo, hablamos de una orbitopatía leve, cuando hay un leve exostalmos y una también leve exposición corneal. Hablaremos de moderada, con una marcada proptosis y un compromiso de músculos extrínsecos oculares, ¿no? Ahí, como decía, la limitación en los movimientos oculares. Y hablaremos de una orbitopatía severa cuando ya hay compromiso en la córnea, ¿no? Con formación de úlceras, queratitis bacterianas, o si también hay pérdida brusca de la presión de la visión, ¿no? Como habíamos hablado en las urgencias debido a esa orbitopatía tiroidea. Entonces, en los casos leves, lo importante va a ser mejorar la sintomatología, generalmente de exposición corneal, con el uso de lágrimas, ¿no? Se pueden ocluir el párpado con pequeños parches, ¿no? en el globo ocular afectado. Y en las molestias que pueden tener, como la fotofobia, para ello se pueden usar gafas oscuras. Y si tienen problemas con la visión o visión doble, pues se pueden usar prismas, ¿no? Que alineen los ojos y disminuyan las molestias de diplopia. Si la enfermedad es moderada, severa, pues ya hay que usar una terapia inmunomoduladora, ¿no? Porque ahí vemos que el principal factor es el inflamatorio. En las orbitopatías que amenazan la visión, ¿no? Lo que se opta es por una rehabilitación quirúrgica. Ahí vamos a estar hablando de una descompresión orbitaria, ¿ya? Y eso es bastante importante tener en cuenta. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo se hace eso y también se pueden optar en algunos casos de una radiación orbitaria externa. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿no? Que lo que vamos a optar por hacer es retirar las paredes laterales de la órbita, ¿no? Esa es la descompresión orbitaria. Por ejemplo, en esta imagen hemos visto que se retira la pared lateral de la órbita, ¿ya? También se puede ver que se puede retirar la pared interna y la pared inferior de la órbita, ¿no? Eso que nos va a ayudar, pues, incrementar el volumen orbitario, ¿no? En estos casos, pues, acá vemos que han retirado la pared lateral, pared inferior, pared interna, ¿no? Entonces, en estos casos, sobre todo, lo que nos van a ayudar, por un lado, es proteger el nervio óptico, ¿no? De la compresión que está teniendo, pero también van a ayudar a aliviar el dolor, ¿no? Y también nos pueden ayudar a disminuir la proptosis y disminuir también la exposición de la córnea, ¿no? Entonces, ayudan en todos esos aspectos. Bueno, otra patología que de repente tenemos que tener en cuenta, sobre todo el signo que da, que es el hiperparatiroidismo, es un signo que vemos en la córnea, ¿no? Que vemos esta opacidad central corneal, es llamada la queratopatía en banda, ¿ya? ¿Y por qué se da esta queratopatía en banda? Porque hay depósitos intracelulares de cristales de hidroxiapatita calcio, ¿ya? Vemos acá estos depósitos que generalmente se dan en el área interpapilar, ¿no? Entre los dos bordes del párpado, ¿no? Los dos bordes del párpado. Entonces, ello genera esta opacidad blanquecina en forma de banda a nivel de la córnea.
Caso contrario, en el hipoparatiroidismo, lo que vamos a ver similar a la diabetes, vamos a ver la formación de cataratas, ya, capsulares, sobre todo, ¿no? Capsulares anteriores o subcapsulares posteriores, que al final, como ven, como pequeñas vacuolas que se forman a nivel de la corteza, blanquecinas, y luego se van uniendo y van a generar una catarata blanca, ¿no? Blanca o lechosa. Los desórdenes oculares en patologías hematológicas que deberíamos tener en cuenta, una de ellas es debido a la anemia falciforme, que como bien sabemos, en la hemoglobina A natural tenemos las cadenas alfa y beta, pues pueden haber mutaciones, ¿no? A determinado nivel. Por ejemplo, si hay una mutación al nivel del aminoácido 6, ¿no? De la glutamina por valina, vamos a encontrar una mutación que va a generar, en este caso, la anemia de granocito, ¿no? La anemia de granocito. Entonces, en estas variantes no van a ser las únicas, ¿no? No solamente se puede haber una mutación del ácido glutámico por valina, sino también pueden haber otras mutaciones. Por ejemplo, pueden haber mutaciones en las cuales en la misma posición 6, ¿no? El ácido glutámico se mute por lisina, ¿no? Entonces, esas otras mutaciones van a generar, por ejemplo, la variante hemoglobina C, ¿no? Entonces tenemos las hemoglobinas S, que son mutaciones de la glutamina por valina, o el ácido glutámico por valina, y la mutación C, debido a la mutación del ácido glutámico por lisina, ¿no? Entonces, esas variantes lo que van a generar van a ser procesos agregativos o van a generar que los glóbulos rojos se sobreagreguen uno a otro y también sean más frágiles, ¿no? Entonces van a generar a nivel de vasos, al nivel de los vasos en general, van a generar fenómenos vasooclusivos, ¿ya? Van a obstruir el lumen de los vasos y al romperse pueden generar una cascada también inflamatoria. Entonces, vamos a tener trepanocitosis, por eso les he mencionado en estos casos, trepanocitosis SS, AS, AS cuando se junta una oximoglobina A con una oximoglobina mutante, ¿no? Del tipo S o combinaciones con madrepanocitosis SC, ¿no? Que son las que da forma más graves de retinopatía en estos casos. Y todavía se pueden complicar más porque podrían unirse a algunos síndromes talasémicos, ¿no? Como en este caso la alfa-telasemia, ¿no? En la cual les falta toda la cadena alfa y solo tenemos la cadena beta, pero esta cadena es una cadena beta mutante, ¿no? En la cual ha habido una mutación de ciertos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, que van a dar formas graves también de retinopatía. Bueno, disculpen, aquí un problema con el audio. Les mencionaba que tenemos las formas más graves, ¿no? Como las que se unen a las síndromes talasémicas, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos estas anemias drepanocíticas que van a dar algunos signos. Como les había mencionado, hay fenómenos vasooclusivos, ¿ya? Que se pueden dar, por ejemplo, en los vasos de la conjuntiva. Estos que están cercanos a... Estos vasos que están cercanos al limbo, ¿no? Al limbo corneal. Entonces van a tomar una forma, en forma de S,
Ya, una forma de S, o en coma, se dicen, eso le llaman el signo de pato, en los cuales vemos vasos más dilatados, en áreas más dilatadas, y en vasos, los vasos en áreas con menor dilatación, ¿no? Llamado el signo de pato, ¿no? Que son múltiples segmentos capilares conjuntivales cortos en forma de coma, ¿no? Sobre todo en las anemias falciformes del tipo SS y SC. Y como la retina está grandemente vascularizado, pues vamos a ver áreas en donde no hay una adecuada perfusión sanguínea, ya como en la mácula, que se puede ver incrementado la zona vascular, ¿ya? Por eso vemos una isquemia macular, toda esta área negra, oscura, donde no vemos que no se está coloreando, ¿no? Con la fluorescein, por eso se ve negra, es un área de poca perfusión, ¿no? Entonces le va a haber un área de isquemia macular. Los fenómenos vasoclusivos también podrían generar hemorragias perretinianas, llamadas en parte de Telmón, y que luego se van a reabsorber, generando zonas atróficas, ¿no? O de hiperplasia del epitelio pigmentario de retina, que vemos en estas zonas más oscuras, ¿no? Ya llamadas en sol negro, ¿no? Entonces, esto es en parche de salmón y esto es en sol negro. O también a nivel macular pueden generar áreas muy atróficas, ¿no? Adelgazadas, que van a generar una depresión macular periférica. Entonces, esto es característico de las anemias drepanocíticas, que también deberíamos buscar en las anemias drepanocíticas a nivel periférico. Miren cómo hay crecimiento aleatorio de vasos periféricos, llamadas en sacacorchos, debido a una área o ausencia de hipoperfusión capilar, ¿no? En los cuales, como les mencionaba, se puede generar factor de crecimiento endotelial y generar vasos aberrantes. Si se instila fluorescein, ¿no? A nivel sistémico, si hace una angiofluorescinografía, vemos cómo hay extravasación de los vasos de la angiofluorescina, ¿no? Por eso se ve acá de manera como abanicos de mar se llama, ¿ya? Una neofluorización con extravasación de fluorescein. Acá vemos cómo se escapa el líquido de los vasos, ¿no? Y acá un área hipoperfundida, por eso se ve más oscuro. Otra patología que hay que tener en cuenta es la anemia perniciosa, sobre todo por el compromiso a nivel del nervio óptico. En neuropatía óptica nutricional, en sus fases iniciales vamos a tener sobre todo hemorragias peripapilares, ¿ya? A veces un pequeño edema de la papila, que si se prolonga en el tiempo se va a convertir pues a una neuropatía óptica con una palidez permanente del nervio óptico y en consecuencia ceguera. Entonces, de ahí la importancia de un adecuado tratamiento, ¿no? Lo que va a traer también va a ser déficit en los campos visuales. Se habla que el escotoma centrofocal, aquel que va de la mácula a la mancha ciega, ¿no? Acá tenemos la mancha ciega y la mácula, aquel que va entre los dos, esa área comprendida es llamada un escotoma, ¿no? Un área de no visión, un escotoma centrocefálico. Otra enfermedad que tenemos que tener en cuenta son las leucemias. Y en caso de las leucemias, la neoplasia maligna de la célula, que es una neoplasia maligna de células madre hematopoyéticas, que implica una proliferación anormal de leucocitos. ¿Ya? Las leucemias pueden generarse sobre todo el daño a nivel de globo ocular por células inmaduras, ¿ya? Debido a blastos que ocupan que se generan en la médula ósea y pueden llegar hacia el globo ocular. Además, vamos a tener complicaciones que pueden deberse a infiltración directa o a síndromes asociados a leucemias, ¿ya? Como son la anemia y la hiperviscosidad. ¿Ha traído otro más bien? ¿Hay algún problema con el audio? Por favor, me ayudan. Aquí hay un problema con la señal. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, o sea, sí se lo escucho.
Hola, ¿ahora se escucha bien? Sí, doctor, ahora sí. Ya, excelente. Entonces, el resumen, estas tres diapositivas, como le decía, hemorragias múltiples en cuatro cuadrantes, ya llamadas en piel de leopardo. En esta primera imagen, en esta segunda imagen, una hemorragia preretinal o llamadas hemorragias naviculares. Les decía que hay un nivel y la sangre que se precipita hacia la parte inferior. ¿Ya? Y en este caso, cuando vemos este tipo de hemorragias, sabemos que son preretinales. O en estos casos que están sobre la mácula, entonces son hemorragias premaculares. Como le decía, estas hemorragias no son debidas al problema propio de la leucemia, sino que son debidos a un efecto secundario de la leucemia que genera una anemia, fenómeno de hiperviscosidad y en algunos casos problemas con el fenómeno de coagulación, ¿no? Plaquetopenia, que pueden tener estas patologías. También podemos encontrar las manchas de Roth, que si bien es cierto no son características de la leucemia, que también se pueden encontrar, por ejemplo, en otras patologías como septicemias, endocardías bacterianas, ¿no? En estos casos también podemos encontrar manchas de Roth, que lo que podemos ver es la hemorragia que rodea un punto blanquecino, que es fibrina coagulada, ¿no? Otros casos que ya van a ser ya propios a la leucemia, que es la infiltración, ¿no? A nivel vascular, ya se van a ver así como en esta primera imagen, ya infiltrados intrarretinianos leucémicos o a nivel de coroides también, que se van a ver de esta manera, ¿no? Como unas manchas blanquecinas que sobrelevan la retina. Y cuando es muy amplio lo van a ver de esta manera, ¿no? Toda una retina que pierde su color característico. Y si hay una infiltración a nivel periorbicular, pues van a encontrarlo con proptosis, como en este caso, ¿no? Como esta cuarta imagen. En enfermedades del colágeno, pues, o enfermedades reumatológicas, una de ellas es la que muy conocida también es el lupus eritematoso sistémico, que como bien sabes es una enfermedad crónica, autoinmune, multisistémica, que entre otras cosas puede afectar a los ojos, ¿no? Y el detalle es que si no tienen un adecuado diagnóstico pueden tener un pronóstico también malo debido a que llevan a la ceguera. ¿Ya? Los mecanismos que pueden generar esto son los depósitos de complejos autoinmunes, la citotoxicidad, ya dependiente de autoanticuerpos, y algunos fenómenos centrados sobre todo en el daño a nivel de glándula lagrimal, ¿no? Que generan el síndrome de Sjögren con una conjuntivitis seca que puede ser muy molestosa para el paciente. La afectación ocular por lupus eritematoso sistémico nos sirve mucho para ver cómo va la evolución de la enfermedad y la actividad. Hay test como el SLEDAI que tenemos acá o el VILAF, que entre sus puntuaciones, ¿no?, tienen algunos componentes clínicos a nivel ocular. Y dependiendo si encontramos alguno de estos componentes, como la retinopatía lúpica, en la cual se presentan cuerpos citoides, hemorragias interretinianas, exudados, ¿no?, o una neuropatía óptica, podemos dar un puntaje determinado y ver cuánta actividad en ese momento tiene el lupus, ¿no? También tenemos otro test como el VILAF, en el cual ya toma aspectos más amplios, ¿no?, en los cuales ven si hay queratitis, ¿no?, o una proptosis, como se había mencionado en una imagen anterior, ¿no?, que hay proptosis o inflamación periorbital, ¿no? También se ve si hay escleritis, ¿no?, o episcleritis, ¿ya? Y lo antes mencionado, ¿no?, la formación de cuerpos citoides, que son manchas algodonosas, o neuritis óptica, ¿no? Entonces,
¿Qué características podemos ver en los pacientes? Uno de ellos puede ser inflamación periorbicular, ¿no? Como un edema de párpados, o que se presenta como edemas edematosos, ¿no? No infiltrativos, ya a nivel palpebral. También las características episcleritis y escleritis, ¿no? Que hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso para diferenciarlos con las escleritis, ¿ya? Porque estas escleritis pueden llegar hacia el polo posterior y generar inflamaciones a nivel del nervio óptico, por eso es importante diferenciarlos, ¿no? También lo que se pueden observar son escleritis anteriores necrotizantes, como vemos acá hay áreas de adelgazamiento escleral que aparecen más oscuras porque se ve en la uvea, ¿no? Cuando se adelgaza la córnea se puede ver de manera más clara la uvea, entonces se van a ver como áreas más oscuras, ¿no? ¿Qué podemos ver también? Estos cuerpos citoides que habíamos mencionado, ¿no? Que son manchas organosas o blanquecinas, que en sí son áreas donde hay muerte de, o apoptosis de células ganglionares, ¿no? Entonces esas células dan que las fibras nerviosas se vean de este color más blanquecino, más algodonoso. Otra patología reumatológica es la esclerodermia sistémica. En la esclerodermia sistémica, muy similar a las enfermedades de colágeno, ¿no? Podemos ver que los párpados se formen, se observan de manera que se notan más delgados, brillantes, ¿ya? En ellos puede haber afectaciones oculares, ¿no? Como episcleritis. Además pueden estar afectados también las glándulas lagrimales y cruzar con ojos secos severos. Pueden cruzar con inflamaciones en el segmento anterior como uveítis. Y en el segmento posterior también podemos ver estas manchas algodonosas, también pequeñas hemorragias intraretinales, ¿no? La fiebre reumática es una patología que, si bien es cierto, actualmente no es muy frecuente porque ya tenemos un adecuado tratamiento para el estreptococo beta hemolítico. Sin embargo, en la antigüedad pues generaba grandes problemas, como las escleritis, uveítis granulomatosas, los manchas de Roth, ¿no? O hemorragias conjuntivales, entre otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en países en desarrollo todavía es un problema, ¿no? Que se puede observar, pero actualmente pues el adecuado tratamiento con penicilina ha ayudado a que no se presenten estas complicaciones. Algo que sí tenemos en la actualidad que se ve en la clínica son las artritis, ¿no? Entre ellas la artritis reumatoide juvenil, la más frecuente es el ligo articular, ¿ya? Y también las no tan frecuentes pero muy características como las de inicio sistémico llamadas la artritis reumatoide distal, ¿no? Que cursa sobre todo con fiebre, ¿no? Temperaturas altas de más de 39 grados. En estas enfermedades, lo importante es que a temprana edad pues no presentan una clínica muy notoria, ¿no? Muy florida, y sobre todo son uveítis anteriores crónicas, ¿no? Que muchas veces son simples hallazgos en una evaluación clínica en un paciente que no tiene problemas en la agudeza visual ni problemas inflamatorios. Ante el diagnóstico de estos pacientes, pues reciben tratamiento corticoide, ¿ya? Y el detalle es que debido a la cronicidad de la enfermedad, ¿no? Porque se presenta a edades tempranas, o debido también al tratamiento corticoide prolongado, pueden generar complicaciones a mayores edades, ¿no? Como son pacientes con glaucoma, ¿no? O sobre todo glaucoma, formación de cataratas, ¿no? También pueden presentar queratopatías en vano, como la que habías mencionado anteriormente. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con cataratas, ¿no? Una queratopatía en banda, que lo vemos solo por estos sectores más claramente, ¿ya? Y a nivel de
vencimiento anterior, acá una sinequia posterior debido a una uveítis, ¿no? Una uveítis. Entonces, sí hay que recordar qué complicaciones pueden tener estos pacientes con artritis reumatoide juvenil, es presentación de uveítis, ¿no? Con sinequias posteriores, queratopatías en banda y formación de cataratas debido al tratamiento corticoide, ¿no? Pueden tener glaucoma también debido a presiones intraoculares elevadas. ¿Ya? Y en los casos de artritis reumatoide del adulto, pues estos van a depender, ¿no?, de cuánto grado de inflamación hay en el tejido conectivo. Y como ven en esta imagen, pues pueden pasar un proceso evolutivo de esclerodermalacia perforante. Que si bien es cierto, el nombre es perforante, muy raras veces se perforan, ¿no?, la esclera hasta llegar a perforar el globo ocular. ¿Ya? Pero sí pueden ser muy aparatosos, como ven acá, en la cual hay una exposición clara de la uve, ¿no? Pequeñas, empiezan como pequeñas placas, se va incrementando el área y luego hay una exposición clara de la uve, ¿no?, sin llegar a perforarse. ¿Ya? Sumado a ello, pues tenemos los fenómenos como el síndrome de Sjögren, ¿no?, que en la cual hay una disfunción de las glándulas exocrinas. Y de acuerdo a los grados pueden tener ciertas molestias, ¿no?, como desde leves escozores o prurito hasta la formación de úlceras corneales, ¿no? Ello se diagnostica y se evalúa a través del test de Shimmer, en la cual se mide el tiempo de ruptura de la lágrima. Si la lágrima cubre adecuadamente un área, diremos que hay una adecuada tinción de la fluoresceína, ¿no? Pero si hay áreas donde no hay, o lagunas o islas donde no hay adecuada tinción, digamos que en ese área se ha roto la película lagrimal, y eso es lo que evaluaremos para ver el tiempo de ruptura del lagrimal, ¿no? Como vemos acá, se menciona que hay dos tests, un test con anestesia y otro sin anestesia, ¿ya? Y de acuerdo a ello se miden la cantidad de milímetros que va a tener la fluoresceína en un determinado tiempo, ¿no? Otras patologías, como son las dermatomiositis, vemos acá que se presenta en pacientes de edad media, con curso agudo crónico, y lo que va a generar son dermatitis, en este caso periorbiculares, edema también, ¿ya? Una coloración en heliotropos se menciona, y estos pacientes pueden presentar también, agregado a eso, escleritis, nistagmus, parálisis de músculos oculares, y retinopatía como los exudados algodonosos que habían mencionado en otras patologías del colágeno. Otra patología que tenemos que tener en cuenta es la proyectitis nodosa, que es una angiitis necrotizante, ¿no?, la cual se da generalmente entre hombres de 20 a 50 años, con signos sistémicos como fiebre, pérdida de peso, artralgias, que van a generar, pues, en la clínica dolores abdominales, enfermedades renales, con hipertensión arterial, neuritis, infiltración pulmonar. Signos sistémicos como leucocitosis, ¿no?, aumento de la velocidad de sedimentación celular, PCR, y PANCA positivo, ¿no? A nivel ocular, podemos ver, como ven acá en el segmento anterior, formación de una queratitis ulcerativa periférica, ¿no? Vemos como la úlcera, ¿no?, hay una disminución del grosor de la úlcera, pero ya formando una inflamación también a nivel lumbar, ¿no?, que muchas veces se pueden perforar, se perforan, y lo que van a generar es una escleritis necrotizante con una perforación a nivel corneal, y por eso ven que acá la pupila, ¿no?, está tratando de cerrar esa abertura a nivel periférico, ¿no? Por eso ven una pupila desplazada hacia el borde lumbar. También van a acusar síndrome de Sjögren secundario a nivel del segmento posterior, oclusión de arteria de la retina, neuropatía óptica, manchas algodonosas, ¿no?, como ion, o hemorragias intraretinianas. Finalmente, tenemos la artritis temporal de células gigantes, ¿no?, que se ven mayores de 75 años, con fiebre, pérdida de peso, fatiga, artralgia, cefalea, ¿ya?, y sobre todo la sensibilidad a nivel del cuero cabelludo,
bien característicos son las arterias temporales palpables, ¿no? Como ven acá, estas arterias temporales. Y también algún dolor o claudicación al masticar. En este caso, en las arteritis temporales, lo que hay que tener en cuenta es que tengan una pérdida brusca de la visión, ¿sí? Que generalmente se puede dar después de 3 o 4 semanas de los signos antes mencionados, y que puede empezar en un ojo y después afectar el ojo contralateral. Esta pérdida brusca de la presión es debido, pues, a la presencia de una neuropatía óptica, que puede ser isquémica anterior o también isquémica posterior. Anterior diremos cuando hay un edema y palidez de la papila en el fondo del ojo, que es lo más frecuente, y puede ser isquémica posterior cuando no hay edema ni palidez de la papila, ¿no? Que diremos que es una neuropatía óptica retrovulvar, pero que podemos evidenciar a nivel de la evaluación del reflejo pupilar como un defecto pupilar aferente relativo, ¿ya? También los músculos perioculares pueden estar debilitados. Y acá lo importante va a ser usar altas dosis de corticoides, ¿ya? Para que evitar la ceguera, ¿ya? Entonces, antes, mucho antes incluso de una biopsia que sabemos que es diagnóstico, es necesario para el diagnóstico definitivo, ¿ya? Y así podamos evitar la ceguera. Listo, entonces esta es una pequeña serie de enfermedades que podemos evidenciar claramente algunas relaciones con las patologías oftalmológicas, ¿no? Quedan ustedes también poder investigar un poco más y también poder tomarle un poquito de atención a la evaluación general de un paciente. ¿Qué implicancias puede tener a nivel ocular? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo mientras compruebo su asistencia? Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, Ilan, dime. En cuestión a las mencionadas sobre la enfermedad de Sjögren, solamente el único que presenta solamente es por la fecha del ojo rojo En Sjögren, sí. En Sjögren lo principal es un problema de la lágrima, ¿no? La cantidad de lágrimas que se producen no es la adecuada. Entonces, eso va a traer, entre los primeros síntomas, sensación de cuerpo extraño, ardor del globo ocular, eso va a dar irritación de la conjuntiva con ojo rojo, pero también daños a nivel de la córnea, ¿no? Puede daños en el epitelio corneal, generar úlceras, ¿no? Corneales, que pueden ser muy molestosos, ¿no? Entonces, el origen de la inadecuada cantidad de lágrimas puede generar una serie de síntomas, ¿no? Y signos. Que también también se agregan al déficit de glándulas, de secreción de glándulas, de las glándulas a nivel oral, también puede generar también sequedad de boca, ¿no? Entonces, es un signo bastante molestoso, ¿no? Es una afectación bastante molestosa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hubiera otra pregunta, o me la pueden mandar por mensaje para que puedan pasar a su siguiente clase. Listo, chicos, entonces los dejo libres para que puedan pasar a la siguiente clase. Y gracias a ustedes por haber estado presentes. Ya tomé su asistencia también. Muchas gracias.